Bueno, vamos a continuar dialogando con Martín Yarzora. Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda. Martín, bueno, sos el ganador según el escrutinio provisorio, el nuevo gobernador según ese escrutinio. Hablemos algo en relación a eso, más allá de esta situación, ¿no? Como para tener también algo más propositivo. ¿Podés contarnos algo? Estás, digamos, deben ser días especiales esto, con todo esto para vos, también la campaña municipal en desarrollo, pero armar equipo, adelantarnos algo de eso, del equipo que estás armando para gobernar la provincia. Los equipos se arman en función de las ideas. Sí. Y claramente yo he planteado varias ideas que tienen que ver en reformas tecnológicas, en que ustedes ya me han escuchado, están las propuestas en salud, en educación, en seguridad, en enfocarnos en la seguridad, como vine hablando de antes, que yo voy a ir a fondo con estos temas. ¿Y no me van a amedrentar? ¿Hay nombre propio ahí ya para la cartera de seguridad? Ya tengo pensado, y aparte tengo pensado otros cambios, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Eso vendrá en diciembre. Lo importante ahora, porque yo al otro día ya estaba inaugurando las aulas, porque yo soy intendente de Córdoba. ¿Retomaste el lunes la intendencia? Sí, el lunes, inaugurando dos aulas, después un polideportivo en un barrio y bueno. Decías que estabas durmiendo poco también con todo esto. Bueno, el nivel de actividad siempre se duerme poco, ahora son un par de horitas menos. Pero lo importante es esto, porque ahora ya entramos en la campaña municipal. Entonces, yo primero agradecerles especialmente a los vecinos de Córdoba, porque son los vecinos de Córdoba, principalmente. Fue clave eso. Fue clave. Claro. Entonces agradecerles. Es un 7% de los votos a favor. Fue clave. En el interior también ganamos, pero la gran diferencia se hizo en los vecinos de Córdoba. Y creo que ahí lo que se midió fue la gestión. Anteriores y esta, porque podían comparar en cómo fuimos cada uno como intendente. Entonces lo que yo veo ahora claro es decirle a los vecinos, o ya volviendo a la intendencia, digamos, desde el lunes, es que ahora nosotros lo que tenemos que ya pensar, porque también yo veo todo esto, una estrategia de esto, de lo otro, contra el periodismo, contra este, contra los otros, bueno, en cambiar estrategias y no discutir lo central. Nosotros después de 3 años y medio, en pandemia y en recesión, hemos mejorado la ciudad. Y la hemos mejorado porque después de tanto tiempo administramos distinto, esto que te decía yo, administramos nosotros, yo claramente, el SUEM no nos va a votar a nosotros, lo va a votar de Loredo. ¿Por qué? Porque ven en ello la posibilidad de volver a administrar el municipio. Bueno, con nosotros sabe que no. Pero no es solo la administración que nosotros logramos en la municipalidad, es el trabajo en conjunto con la provincia, es dejar de pelear con la provincia. Esa fue la fórmula que llevó a Córdoba, después de tantos años de fracaso, a poder avanzar. Los vecinos de la capital hicieron el primer paso, que es el primer paso del partido. Es decir, vamos a poner a Martín de gobernador. Bueno, ahora yo voy a ser el próximo gobernador. Lo que yo le pido a los vecinos es que sigamos trabajando, porque yo sé que faltan muchas cosas. De hecho, lo veía en el mapeo de los barrios, en aquellos barrios donde hiciste obras y donde no hiciste obras. Ahí se cayó un mito también, ¿no? ¿Qué pasó con el mito? Y el mito, claro, de que decían que nosotros habíamos arreglado el Parque Sarmiento, la Plaza Colón, la ciclovía, y que la infraestructura, que yo le decía, claro, fíjense, 1.400 cuadras, más de 50.000 personas de agua, 60.000 luces LED y todo eso, se dieron un frentazo contra la realidad de los vecinos que vieron una mejora en los barrios. Y cuando ves el mapa provincial, ahora faltan el mapeo del mapa provincial. Sí, pero digo, porque me parece interesante, porque sí, los mapas explican mucho, ¿no? Los colores del mapa explican mucho. Sí. Capital claramente apoyó a Martín Yarzora, barrios con infraestructura, Villa Libertador, por ejemplo, fueron claves para la victoria. Pero te acordás que decían sí, decían que nosotros tenemos pinturita. Entonces, déjame, para continuar, no, con la pero quiero terminar yo también. Para continuar, bueno, disculpa. Voy con la pregunta. En el mapa está el otro, que es el interior, ¿no? Y en el interior hay un mapa que se pintó de amarillo en la zona de mayor producción, núcleo sobre todo, del campo, ¿no? Un sector que tenía muy buena relación, tiene muy buena relación con el peronismo. ¿Qué explicación le das a eso? No en todos lados, San Justo, Río Segundo, Río Primero. No, Río Segundo lo perdieron. Perdieron el legislador provincial. No. Gobernador ganamos. Creo. Bueno, pero no. Interesante. El gobernador sí. Ah, bueno. Pero perdieron entonces el legislador provincial. Y después también tuvieron malas elecciones en Río Cuarto, pero Juárez, déjame, en Villa María. Pero por eso pregunto la lectura que hace sobre eso. Bueno, lo que yo digo es esto, ¿no? En donde me conocen o vieron mi gestión,
porque no vamos a discutir la productividad de San Justo, ¿no? En materia agropecuaria. Tu departamento, el departamento de San Francisco. Pero claro. No, pero San Francisco es una ciudad de 34. Es un departamento que entra en el perfil productivo, claro. Este sí, que estamos diciendo, y ahí te impusiste. Entonces, yo creo que ahí lo que me faltó, y aparte, es el nivel de desconocimiento. Cuando uno, y ustedes escribían y me decían, yo tengo, y todavía hoy tengo un alto nivel de desconocimiento en gran parte del interior y principalmente el sur-sur y sudeste. Y aparte son zonas muy fuertes, o sea, donde determinadas ciudades tienen una impronta y los intendentes trabajaron para Juntos para el Cambio y bueno, lograron revertir. Pero también mi desafío era justamente cómo elevar mi nivel de conocimiento en el sur-sur y en el sureste. Y claramente, bueno, los candidatos opositores eran 100% conocidos. Claro. La posibilidad de estar todo el día también y no gestionar y estar en Buenos Aires todo el día desde la televisión. En los medios. Le favoreció un amplio conocimiento en toda la provincia y yo tuve que salir en auto a tratar de elevar ese conocimiento. ¿Y qué pensás, qué lectura haces del corte socioeconómico del voto? Porque es interesante lo que vos decías en la ciudad, el mapa de la ciudad. Es cierto que se presume un impacto de las obras. Villa Libertador es un caso muy significativo, es una zona que tuvo obras importantes de infraestructura, te apoyo. Pero uno ve el noroeste, por ejemplo, Countries, zonas medias, medias altas, se impuso Juntos por el Cambio, se impuso Juez. ¿Vos creés que ahí hay un corte de voto tradicional, radical contra peronista? ¿Hasta dónde vos pudiste correr eso? Y bastante, porque hay determinados circuitos donde nosotros eran números tremendos y ahora se han mejorado muchísimo. No se logró todavía a lo mejor hacer el cambio, pero también porque era una elección provincial. Entonces, vuelvo a ver, en una elección provincial lo que se ponen en juego son lineamientos provinciales. Ahora viene la elección municipal. O sea, que ahora esperas una mejor, un mejor resultado todavía para Pasiolini. Y yo creo que sí, porque todos saben, como te decía, que es que el municipio, primero tenés que armar equipo. Ellos cuando le tocó gobernar, De Loredo, Mestre, Juez, claramente los cordobeses lo vieron gobernando la municipalidad. Y por eso me han acompañado. Pero la temática de discusión era la provincial. Ahora hay una temática de discusión local. Un plebiscito, y yo creo que, un plebiscito de alguna manera. Y yo creo que todo el mundo ve que la municipalidad cada día está mejor y que nos faltan obras, pero que el municipio tiene que continuar en este camino. Entonces, para continuar en este camino es dejar el equipo que está y ahora yo como gobernador, que aparte puedo continuar mucho mejor las obras porque ahora tengo un conocimiento mucho más detallado que antes. Bueno, ahora, si vos pones a alguien que ya empezó a discutir, que no te quiere, que ya vos entendiste que empezó, que ya no tiene ningún problema en decir cualquier cosa, porque lo que le interesa es su posicionamiento personal antes que las instituciones, después empezamos a poner a alguien en el municipio para que confronte. Y de esa manera los únicos que pierden, ¿sabés quiénes son? Los vecinos. Entonces, que siga el equipo es una decisión de los que nos están viendo. Ni miedo. Pero todos los vecinos de Córdoba han visto que esto, lo que se ha significado, un trabajo conjunto y en equipo, progreso. Entonces, tenés que tener equipo para ganar. Tenés que tener voluntad. Tenés que... no es tan fácil armar un equipo para un municipio como el de Córdoba. Nosotros lo logramos armar. Trabajar con todas las instituciones. Y tenés que tener un trabajo con el gobernador de equipo. Claro. Eso ha sido una diferencia que se ha notado en estos 3 años y medio. ¿Cómo quedó tu relación con Schiaretti? Perfecto. A partir del domingo, sobre todo de la noche, dicen que ahí... Schiaretti no estaba tan de acuerdo en que subieran a las 10 de la noche. Vos estabas más pensando en eso y finalmente no subió al gobernador con vos. No, porque... ¿Hay algún tipo de tensión? ¿Durante toda la campaña fue una relación difícil? Con Juan estuvimos hasta las 3 y media ahí en el quórum. Me acompañó el quórum cuando podría no haberlo hecho. Olvídense. Te comentó mucho también tu declaración esta cuestión de que es el punto cero de una nueva generación, es de que hay una generación que se retira. Por otra parte de eso, hay una lectura también de que ciertos referentes, ciertos caudillos en el interior provincial no lograron un desempeño como en otras elecciones. No, no, por yo ejemplo, no tengo... Massey, Fortuna, nombres muy... vinculados al esquiaretismo, al peronismo tradicional. Digamos. Descarto todo de plano, no existe todo eso. Todo el mundo hizo el máximo esfuerzo. Era una elección muy difícil. Y claramente cuando yo digo partimos de cero es porque se acaban los 24 años de esa historia. Porque cuando a mí ahora ya nadie me puede decir, porque cuando De La Sota empezó yo tenía 26. Pero vos entonces yo no puedo hablar de 24 años. En 2013 sos parte del gobierno, Martín.
No, tuve idas y vueltas. Fuiste pero, no, gobernador, fuiste pero, ministro. Pero bueno, entonces, si querés, hablar desde que fui vice. Pero entonces, empecemos a contar con un espacio generacional. Y este nuevo espacio tiene que ver con una apertura. Entonces, cuando por eso, cuando ese discursito, hace 24 años, no, yo hace 24 años tenía 26. Entonces, se caen, se empiezan a caer, la ¿viste? Determinado. Te tiene como formando parte de la sucesión. Finalmente, vos fuiste parte al comienzo de tu carrera política, al comienzo como ministro, después como vice, y ahora sos sí, el gobernador. Pero hace 8 años, ya no. Digo, si querés, si querés decir 8, sí. Si querés decir 8, no hay problema. Pero lo que quiero decir es, lo nuestro fue el armado de una coalición distinta, bueno, todo lo que vivimos explicando. ¿Sentís que eso dio resultado, la incorporación si no, no de ganado. Tu vice? Tremendo. ¿Pero si sumó lo que vos esperabas? Yo creo que todo eso influyó al triunfo, sí. Toda la cantidad de dirigentes del vecinalismo, del PRO, del radicalismo que se sumaron. Sí. ¿Y no, tenés esperanzas que algún de los nuevos legisladores por ahí, de otras fuerzas, también se sumen a la coalición? De los que están por yo fuera. Yo creo que es mucho más fácil hoy pensar en una coalición con nosotros, porque nosotros vamos a sumar también gente al gobierno de otros partidos, porque mi idea es armar claramente estoy armando el partido cordobés. Seguí firme con esa idea. Sí, y eso no es fácil. Fíjate todos los avatares que hemos tenido que lidiar. Sigo firme con evitar la grieta, evitar el insulto, evitar la descalificación vana, la violencia verbal, que después va a la física, la división. Gracias a Dios en Córdoba no va a entrar la grieta, por lo menos mientras gobernemos nosotros. Ahora, lo importante es que hoy se fortificó. Nosotros somos un partido cordobés, correcto. Y todo eso hace que haya más puentes de comunicación. Con otros dirigentes. Y porque es distinto, porque es más, hay más de uno que cuando vio verdaderamente cómo se consolidó esto en las listas con espacios reales, con el PRO, el viceintendente de Daniel es el presidente provincial del PRO, o sea que cuando voten a Paceriti, votan también un dirigente del PRO, en la lista hay radicales, sí. Hay del PRO, hay vecinalistas. Entonces, el PRO no comparten esa idea, pero bueno. Es que si es el presidente. No lo consideran ya presidente del PRO. Pero es el presidente actual, solamente que pidió licencia. Es como decir, si vos te vas a un lado o al otro, dejás de ser. Ellos dicen que sí, pero bueno. ¿Y qué dicen de la Dolly Romero? ¿De quién? Claro, la hija de Romero, que es legisladora del PRO de Villa Allende. Sí, que en Villa Allende también hacemos una lista con el secretario general. ¿Qué dicen de los intendentes que eran del PRO que están con nosotros? O sea, todos esos ya no son más del PRO. Es una pregunta interesante para hacer. Porque no es una persona la que vino. Son muchísimos dirigentes, más de 6 seccionales, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiero decir? Tal vez lo que no entendieron es la construcción global. Y mientras nosotros construíamos el partido cordobés, ellos iban desgranando de a poco. Y creo que eso sí tuvo que ver. Ahora, claramente la definición para mí es agradecerle a los vecinos de la ciudad. Bien. Porque los vecinos de la ciudad de Córdoba son los que marcaron la diferencia y dijeron, vamos a acompañar a un equipo que le tocó pandemia y recesión, pero hizo obras, me mejoró la calidad de vida. Y le demostraron que cuando yo decía que estaba haciendo la reparación histórica en la zona sur o en la zona norte, porque también hay que ver los resultados de la zona norte. La zona norte desde Bajo Hueso también, sí, es cierto. Claro. Entonces, que eran resultados, norte. Son las obras. Ahora, ¿qué pasa? Yo veo otros barrios al lado que no tuvimos buenos resultados, porque no hemos llegado con las obras. Pero si nosotros pudimos hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ahora, para eso nos tienen que seguir acompañando. Ya no es responsabilidad nuestra. Nosotros demostramos que podemos administrar bien el municipio, que dimos los conflictos, que no se le entregamos al SUEM, porque no tenemos compromisos, y que hemos hecho obras. Yo lo que le pido a cada vecino es que dentro de muy poco tiempo, cuando toque votar, no volvamos a votar para que después de nuevo estemos peleados, que no podamos coordinar en los equipos y que eso a lo único que impide es la posibilidad de avanzar y que las obras sigan. Y la responsabilidad de que si vos querés que la ciudad siga para adelante es traer y acompañar a un equipo. Martín, vos planteaste lo último que te consulto rápido, que fuiste afectado por un desconocimiento todavía en algunas zonas de la provincia. Daniel Pasarín es un candidato que arrancó con el desafío del desconocimiento. Queda poco tiempo para la campaña municipal. ¿Cómo está hoy y cómo crees que en ese tiempo él va a poder atravesar esa debilidad? A ver, claramente hoy Daniel es más desconocido que otros rivales, ¿no? O adversarios circunstanciales. Pero espero que en estos 20 días lo pueda recuperar. Ahora, lo importante es que todo el mundo sabe que nosotros somos un equipo. Entonces, de nada sirve que hoy nosotros hayamos ganado la gobernación para el crecimiento de la ciudad
si vas a votar a alguien que todavía no tiene equipo, que cuando gobernaron, claramente, los equipos que tienen han llevado la ciudad al abandono, y que ahora romper este proceso en el medio del crecimiento, en el medio del río, romper. De Loredo dice lo mismo que vos planteás respecto del peronismo, que son 24 años y tenías, bueno, la edad que tenías. Sí. Él dice lo mismo respecto de esa afirmación, que él nunca gobernó la ciudad de manera directa, digamos. De manera directa, está bien. No te, pero él fue concejal. Pero hay un razonamiento parecido. Pero acaba de ser concejal 2 años y votó a favor del SUEM. Entonces, tenés algunos indicios. Y defendió la gestión de Mestre, porque fue cuando Mestre era gobernador, intendente. Entonces, claramente vos tenés una visión de para dónde va. Bien. A ver, ni hablar la discusión con Quintero, ni hablar de la discusión con Sicora. O sea, yo creo que hay otros elementos que plantean otras ideas y que claramente, bueno, habrá propuestas, bien, habrá visiones. Yo lo que creo que es simple. En la vida es simple la cosa. Cada vecino toma una decisión. En su derecho está la responsabilidad. Nos viste gobernar. Les agradezco porque si hoy soy gobernador, en gran parte es por los vecinos de la ciudad. Sí, sí. Y creo porque han visto que hemos dejado el alma para mejorar la ciudad y hemos dado batallas que nadie se animó. Que dejen al equipo que siga dando las batallas porque si no la ciudad retrocede. Y que hoy no sirve de nada que me hayan ayudado a ser gobernador para que crezca la ciudad de Córdoba, si no van a seguir sosteniendo el equipo con Daniel Pacerini. Bien. Si no van a poner a alguien que le interesa más, porque ya lo notamos ahora, su tema individual, que la construcción de la ciudad. Bien, Martín. Bien. Bueno, la verdad que muchísimas muchas gracias. Temas. Ha sido una entrevista rara, también atravesada por toda esta situación. Has hablado un poco gobernador, un poco de la crisis esta y un poco también como impulsor del candidato oficial en la campaña municipal. Caliente, porque lo que nos ha pasado a los cordobeses y lo que claramente nos pasó a nosotros, y cuando uno va pasando el tiempo y ve cómo actúa cada uno, te empezás a dar cuenta que hay una estrategia y ya no es un error en donde todos podemos estar perjudicados como estuvimos, y principalmente nosotros que ganamos. Entonces yo lo que quiero también es que seguramente saldrá el definitivo y ahí también van a tener constancia quién dijo la verdad. Claro. ¿Y quién utilizó la mentira? Esperemos que sea rápido. Esperemos que sea rápido. Sí, esperemos que sea rápido. Van a trabajar hasta mañana domingo y hasta que termine. Muchas gracias, Martín. Gracias a todos los vecinos de Córdoba, a los que nos acompañaron y a los que no. Y vamos a trabajar en conjunto para que Córdoba sea cada día mejor. Bien. ¿Vamos a un corte, Flor? Vamos. Ya volvemos.